que lo que mi gente, GCTV en la casa, representando con lo que ustedes dicen. Bueno, señores, como siempre les digo, muchísimas gracias por el apoyo. Vamos rumbo ya a 80 mil suscriptores en el canal. Quiero comenzar este video saludando a unas cuantas personas. Sí, los saludos vuelven a GCTV. Vamos a saludar en cada video que estemos subiendo, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Pero voy a saludar en el próximo, en el otro, en el otro, en el otro y en el otro también. Vuelve GCTV con los saludos. Así que bueno, señores, vamos allá. La primera persona en ser saludada en este vídeo se llama Eric de los Santos. La segunda se llama Jacob. La tercera se llama Yorkie Panda. Salúdame en tu próximo vídeo, porfa, pues ha sido saludado. Otra persona en ser saludada es Raúl Reyes, que me dice: duro manín, espero mi saludo. Pues aquí tienes su saludo, compañero. Otra persona en ser saludada es Christopher Rosario, que me dice: wey Yeezy, aquí mi saludo, loco, pa' no darle pa' allá con el pasaporte. O sea, tú estás dispuesto a venir a darme problemas por yo no saludarte, loco. ¿Tú quieres saber quién soy yo, loco? Ay, coño. Más adelante, señores, tenemos aquí una persona un tanto agresiva para saludarla. Se llama Entérate de Todos, que me dice: salúdame, coño. No voy a hacer salúdame, por favor, salúdame, coño, a terror. Bueno, tu saludo, hermano mío. Y ya el último saludo es para la primera persona en comentar en mi video anterior, que se llama Morenito King, que simplemente dice: primero, salúdame. Dentro intro y vamos con la noticia. Bueno, señores, estas noticias las vamos a comenzar con Mr. Black La Fama, donde nos presenta un preview de una tiradera que le está realizando al artista Crazy Design. Miren para acá. Pío, 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 pío. Soy un buen pollo que no tiene bujía. Está creando un hijo que ni lo reconocía. Te están pegando cuernos, dime quién no lo sabía. Llegó Mr. Black a romperte tu cabeza. Ustedes saben que Crazy Design con eso se pone un poquito furioso. Con eso de su hijo, él lo dijo, que el que vuelva a mencionarle eso le va a romper la boca. ¿Ustedes ven esta línea que aparece ahí? Se me olvidó esa luz encendida. Ahí le menciona que está criando a un hijo que ni lo reconocía. Bueno, el que no sepa de ese caso, busquen por ahí Crazy Design, Sandra Berrocal y su hijo. Por ahí busquen en internet para que se informen de eso. Bueno, vamos a ver. Te están pegando cuerno, dime quién no lo sabía. Llegó mi tebla a romperte tu cabeza. Yo no soy palomo ni tampoco una chelcha. Tu mujer me llama cada vez que ella anda recha. Yo no soy bonito, pero tengo una gran mecha. Y tienen que volver porque la dejo satisfecha. Porque tú eres un barco. Sinceramente, el tema suena bien, no suena mal, porque tú eres un guarepollo, 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 guarepollo. Suena bien, sinceramente. Esto se fue a otro nivel, señores. El día de hoy le han hecho una entrevista al artista Mr. Black La Fama, donde él dice que donde él y Crazy Design se vean, va a correr la sangre porque se van a dar problemas de ahí a ahí. Miren eso. Yo llegué a ser mi atracadito y mi vaina. Sí, pero eran cosas leves, ¿no? Sí, por eso. Mr. Black, tú atracabas. Yo llegué a hacer par de vainitas. El motor, tú eras de lo que guin. No, yo lo hacía en callejones. En callejones. Sí, sí. A pie. Pero que tenía mucha salida. Tú eres un ex atracador. Se tiene la percepción o se ha rumorado de que el cro te baja línea a ti. No hemos dado nuestro par de trompas y nosotros. Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Y por qué se han caído trompas? No, por disparate, ¿qué pasa? Él te dijo en un video: tú estás disparateando mucho y te marchó. Sí. Se pasó de fresco y se le dio su cuetazo. De verdad. Dale dos, fariseo de la música urbana. Fariseo. Sí. Crazy de dos caras. Crazy es de dos caras. Sí, es de dos caras. ¿Y por qué tú dices que Crazy es doble cara? Estuvimos juntos y esto y aquello y me di cuenta quién era él. Okay. ¿Pero qué te hizo para tú decir que él es doble cara? ¿Alguna razón tú tienes que tener? No, ya olvídate de ese tigre. Ese tigre es un guarepollo. Pero ni quiera que lo vea, puede haber problemas. ¿Cómo así? Fue un guarepollo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué tú tienes esa animadversión? No, que me cae mal, me cae mal. ¿Pero te cae mal, Crazy? Un consejo sano: tú no sales con Crazy. ¿Tú le has visto los brazos? Tú no sales con él. Puede hacer que me dé par de trompas, pero yo no voy a dar porque yo no soy. Tú le has visto. Por eso. Bueno, ya ustedes vieron. Lo único que nos queda es evitar eso.
Más adelante, señores, el artista Emmanuel Reyes, el mayor clásico, anuncia y amenaza la calle con una colaboración junto a Rochy RD, el hijo del Ra. Él se hace llamar el hijo del Ra y lo está demostrando. No simplemente es un seudónimo como que autopuesto, también se lo está poniendo la calle. Rochy RD featuring el mayor clásico. Miren esto. Con la pistola, con la pistola. Oye, espérate, déjame decirle algo. Yo vengo de atrás sin ni uno, en chancleta y en franelita. Hice mi tranza para dejar de ser ranita. Pero que guafoque. Eres un guingando. A todo, esto es un himno. A todo, un himno. Suéltalo, Iván, suéltalo. Los tigres tenían pica que no cabeceaban en la discoteca. Es así mismo que empezar. Es así mismo. Viene flow. Dice, guau, 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 guau. Echa pa' allá, que me va a pisar. Guau, 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 guau. Echa pa' allá, que me va a pisar. Hasta atrás, sin ni uno en chancleta. Ey, pero picantísimo, señores. Algo bien. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes no le ven un parecido? ¿Ustedes no le ven un parecido, señores? Yo me encontré esa foto en las redes y la subí en mi cuenta de Instagram, que pueden seguirme, @GCTV, que es esta cuenta que ven por aquí, donde si me siguen por ahí, puede que tenga más posibilidades de ser saludados en el próximo video. Así que vayan corriendo ya, pero ya, pero ya. Señores, ustedes saben que Santiago Matías García expulsó al doctor Nastra de su trabajo, lo echó, lo botó, lo sacó de la emisora. Pero hay un vacante para representar el puesto que tenía el doctor Nastra en Alofoque Radio. ¿Quién será ese vacante? ¿Quién es el que quiere tomar esa posición? Señores, les estoy hablando nada más y nada menos que del numerólogo Cristian Casablanca. Miren esto. Señores, buenos días. Me acabo de enterar que Alofoque Music, Santiago Matías, mejor conocido como el representante número uno de la República Dominicana del género urbano, lo que le ha dado la fuerza al género urbano, una bomba, una noticia, acaba de votar al doctor Nastra. Doctor Nastra, no tengo nada contra usted. Usted es mi amigo, es mi hermano. Pero me acabo de enterar a través de los medios y de las redes sociales que han votado al doctor Nastra. Santiago, Cristian Casablanca está aquí. Te pido que me ponga en ese puestecito, en esa vacante del doctor Nastra, ponga a Cristian Casablanca. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo que decida si voy a los Focal Radio, sí o no, que decide el pueblo. Para romper y para que haya rating de verdad. Porque debe de haber rating. Enfócame de arriba abajo. Una película entregando dinero todos los días en el programa de los Fokker todos los días y metiendo candela de verdad todos los días. Bueno, a mí me gustaría. Sería bacano porque Cristian Casablanca es tan alterado, tan subido. A mí me gustaría, cuando venga a ver, sería bacano eso, verlo ahí. Vamos a ver. Que le dé la oportunidad a los Fokker por lo menos una semanita de prueba, un contratito de prueba. A usted lo vamos a probar aquí. Si usted no da nota, para afuera el que va. Y encima no pide sueldo. Va a estar bien, no va a tener gasto ahí a los Fokker. Está bien ahí. Señores, ya que estamos hablando de Alofoque, Santiago Matías García, miren, oigan eso. Doctor, caí preso por un kilo. Yo sé que no va a pasar nunca porque esto no corre con droga, pero yo voy a estar ahí tratando de defenderte, al contrario de Robertico. Yo sí soy real. Y la televisión, tú estás en televisión, te puso loco. Chequea bien cómo tú te estás manejando y cómo tú hablas en los medios, las redes. Tú no eres el mismo. Despierta, mijo. Bueno, está dolido Santiago Matías con eso del doctor, de que el doctor Nastra le sacó los pies, tuvo que salirse de ahí. Bueno. La cosa es así en la vida, la cosa es que un día comienza, otro día se puede terminar. Señores, aquí les quiero mostrar unas cuantas fotografías de unas cuantas vallas publicitarias que está poniendo el Alfa en todo el país para que su concierto el día 2 de septiembre en el Palacio de los Deportes se llene, pero a capacidad se reviente. Miren este, por ejemplo, donde vemos varios artistas boricuas en esa valla, que llama mucho la atención ver ahí a un Farruko, señores, a un Brian Myers, a un Tito el Bambino, a un Noriel. Vemos otra donde el Alfa aparece solo, otra también que aparece solo, otra y otra. Ahí mi madre, el Alfa a lo mejor lo llene, pero entero, porque el Alfa lo está trabajando bien, pero bien eso. El Alfa está trabajando. Señores, les quiero mostrar un vídeo de Lápiz Consciente, el papá de Isra, que GCTV se encargó de hacer este vídeo semiviral dentro de lo que cabe. Ustedes van a mi cuenta de Instagram y cuenta con muchísimas visualizaciones, cuenta con muchísimos comentarios, un vídeo de Lápiz Consciente donde él decide regalarle una cantidad de dinero a unos niños indigentes, y quiero que ustedes lo vean y me dejen en los comentarios qué piensan de este vídeo. Ay, lo valora de usted. ¿Qué usted va a hacer con eso? Yo voy
Yo, está comida ahora. Va a comer, ¿por qué ustedes no han comido? Yo llegué ahora. Llegaste ahora. Entonces ustedes son dos. Pásame los 500. ¿No? Tenga a mí. Dele 500 a él. ¿Y usted qué usted hace con sus 500? Hazla a mi mamá. ¿A tu mamá? Está bien. ¿Y por qué ustedes no han comido? Está bien. Yo voy a la hora, está allá abajo. ¿Y la escuela? ¿Para cuándo? Yo estoy de vacaciones. No di en vacaciones, fue ahora. ¿Estoy en vacaciones? Sí. ¿Usted está seguro? Claro. ¿Usted no está hablando mentira? No. Está bien, que Dios me lo bendiga. A ver, igual. Está bien, yo te deseo. Sí, porque Dios igual. Dele, bendición. Y ya está, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Ya para finalizar este video, señores, quiero pedirles que se suscriban, activen las notificaciones, denle me gusta a este video. Ya saben, pueden comentar y serán saludados en el próximo video. Si quieren tener más posibilidades de ser saludados, esta es mi cuenta de Instagram, @GCTV. Síganme por ahí y puede que sean saludados de una manera más rápida. Yo soy GCTV y para mí es un placer hacer vídeos para ustedes. Yo me despido así, mi gente. And we're down, we go, go.